China es el mercado más grande de Asia y es un mercado de un potencial enorme, ¿no? Pensamos que un tratado de libre comercio nos puede duplicar las ventas en el mediano plazo. Entonces, como vemos, somos de alguna manera economías complementarias y eso creo que es importante. Lo que hay que destacar es esta potencialidad que tiene el mercado chino, ¿no? Para el consumo. Y eso yo creo que nos puede llevar a seguir incrementando nuestro comercio bilateral de la excelente manera. El 2020 fue un año muy retador, especialmente para el sector, no solamente exportador bananero, sino para todos los sectores. Sin embargo, pues tuvimos una serie de problemas. Las vacunas realmente han sido una bendición, ¿no? Para el Ecuador, porque realmente han permitido mantener la actividad funcionando, ¿no? Yo diría que la mayoría de los ecuatorianos se han vacunado con vacunas chinas. Creo que en ese sentido el convenio que hizo el gobierno con China fue determinante para precisamente masificar esta vacunación. Así que, en términos generales, ha sido determinante para poder mantener la actividad.